Saludos y bienvenidos al País Vasco, en Galdakao, donde tiene lugar el 50 aniversario del Gran Premio Santa Cruz de Galdakao. Ahí tienen las imágenes del momento de confirmar la inscripción, recoger los chips, entregar las licencias, recoger dorsales, en fin, formalizar un poco lo que es la parte previa a la disputa de cualquier carrera ciclista. La organización también para repartir el material a los voluntarios, el jurado técnico, también los vehículos que van a servir de apoyo a la carrera, perfectamente alineados. Y vemos al club organizador, el GNG Galdakao, que como ya es tradición, forma esa primera línea antes de la salida para la foto oficial, antes del corte de cinta y dar la salida neutralizada por las calles de Galdakao. 170 corredores, los participantes en este 50 aniversario del Gran Premio, como decíamos, Santa Cruz de Galdakao. Se da la salida neutralizada a las 10:30 de la mañana y después de muchas ediciones, por fin, una sin lluvia. Ahí pueden ver en el País Vasco lucía el sol. Recordemos que en las últimas pruebas ha llovido en todas las ediciones. Los ciclistas se disponían a disfrutar de un gran día. Se iban a enfrentar los corredores a 95 kilómetros de recorrido con dos saltos de montaña situados en el kilómetro 68, el Alto de Sarasola, y en el kilómetro 89, el Alto de Zaratamo. Y a las afueras de Galdakao, salida lanzada y comienzan los primeros escarceos en el pelotón. Animados por el buen tiempo, empezaban a rodar altísimo la velocidad a la que se desplazaba el pelotón. Desde el GNG atentos, ahí en primera línea, y el pelotón por estas buenas carreteras que rodaba compacto. Primer grupo que intenta romper la hegemonía, alcanza unos metros, pero enseguida se le echan encima las primeras unidades del pelotón. Intentos también en solitario de algún corredor aventurero con ganas, pero enseguida, en cuanto cogían una centena de metros, saltaban más unidades del gran grupo y se iban estirando hasta que eran neutralizados. Una buena carretera, una zona de repecheo constante que aprovechaban algunos para dar un estacazo, arrancar, pero enseguida eran respondidos por el resto de ciclistas. Continuaba el pelotón, algo más estirado, pero rodando compacto. Se iban a realizar dos pasos por meta. El primero, como ya viene siendo habitual, iban a tomar la salida los Master 50. Otro pequeño grupo que se destacaba del pelotón antes de ese primer paso por la línea de meta. De nuevo el pelotón que se les echaba encima y abortaba cualquier intento de escapada. David Busto, que lo intentaba en solitario, miraba hacia atrás, veía que no le dejaban nada. Levantaba el pie y se dejaba absorber por el pelotón.
otro intento de escapada en este primer paso por meta. Los corredores que cobraban cierta ventaja se acababan de salir neutralizados, los Master 50, que vamos a ver en las siguientes imágenes cómo son rebasados por esta avanzadilla del pelotón. Esta zona de la localidad era favorable para un pelotón pequeño. Ahí tienen como los 4 o 5 corredores que encabezaban la carrera alcanzaban a los Master 50 que acababan de salir. Y al fondo de las imágenes veíamos ya como las primeras unidades del pelotón alcanzaba ese grupo de Master 50. Tres corredores ahí que conseguían abrir un escaso hueco, porque en cualquier imagen, por una toma frontal, veremos cómo el pelotón se les está echando encima. Tiene como una primera avanzadilla, alcanza a los tres corredores y el pelotón apenas a 300 metros los tiene controlados y echa abajo el intento. Y de nuevo, pelotón compacto, aunque estiradísimo. En esta imagen pueden ver la alta velocidad a la que estaban rodando los ciclistas y lo estirado del pelotón. Cuando nos aproximábamos al nuevo paso por línea de meta, el segundo, una fuga con 7 corredores que iban a ser los protagonistas del día. Tras ellos venía el pelotón, que sprintaba para la categoría Master 60 que finalizaba aquí. Vencedor Juan Carlos Iglesias, que se imponía a Julio Herrero y a Luis Jesús Trejo. El pelotón rodaba tranquilo, por delante se habían ido hombres importantes. La fuga la componían José Barramos, Gorka Pereda, Ignacio Merino, Iñaki Villoria, Jacques Guisasola, Óscar Elorriaga y Víctor Ganuza. Se entienden perfectamente los corredores, ahí pueden ver cómo van haciendo la rueda de los relevos. Y van aumentando la diferencia con el pelotón. En el punto álgido de la fuga llegaron a tener 2 minutos sobre el gran grupo. En estas imágenes acababan de pasar el ecuador de la carrera. Y la aventura parecía que cuajaba y que iba a llegar a buen puerto. Y tenemos en imágenes las primeras rampas del puerto de Sarasola. Estamos en el kilómetro 66, en el comienzo de este puerto. Recordemos, 2 kilómetros y medio de ascensión.
Vemos que los primeros corredores en pasar apuros van cediendo y por delante ahora son 6 corredores al comando. Otro que recoge agua del público, calentaba de sobremanera en este día en el País Vasco. Sprint por la disputa de ese premio de montaña en el que se impone Ignacio Merino del club Los Matorritos Bustillo. Tranquilidad en la bajada y los corredores que habían cedido en esos últimos metros poco a poco se van incorporando al grupo cabeza de carrera. Terminado el descenso, ahí están los 7 componentes de la fuga de nuevo unificados en una zona muy favorable que nos va a llevar hasta el inicio del segundo alto de montaña, el alto de Zaratamo. Pelotón aumentaba la velocidad e iba rebajando considerablemente la distancia. En estos momentos ya circulaba cerca del minuto de la cabeza de carrera. Recordar también que esta prueba, este 50 aniversario del Gran Premio Santa Cruz de Galdacao, es también el campeonato de Euskadi Masters. Estamos en las primeras rampas del Alto de Zaratamo. Corredores que lo intentan. De nuevo los más flojos en montaña empiezan a ceder terreno. Estamos ya en el kilómetro 89 de carrera. Y vemos el esfuerzo de algunos corredores por no perder comba. Por detrás del pelotón se había fracturado. Iban encabezándolo, formaban un terceto en persecución de la cabeza de carrera, 3 ilustres, Mikel Núñez, Negrete y Larrea, que iban recortando ostensiblemente la diferencia con la cabeza de carrera. Y tienen el momento en que los jueces mandan pasar al neutro, se corona en este kilómetro 89 el alto de Zaratamo, en cabeza de nuevo Ignacio Merino, y pueden ver en las imágenes cómo estos tres fenómenos, Larrea, Negrete y Mikel Núñez, alcanzaban a la cabeza de carrera. En el descenso, Larrea, que se marchaba y entraba como vencedor de este 50 aniversario del Gran Premio Santa Cruz de Galdacao. En el sprint posterior, segundo Ignacio Merino, seguido de Eduardo Armengol y Iñaques Guisasola, y dando tiempo a otro grupo, Iñaki Villoria. Vencedor de la prueba, José Larrea, y acompañado en el podium por el segundo y el tercero, Ignacio Merino y Eduardo Armengol. Primer Master 60, Juan Carlos Iglesias. En Master 50, un hombre del club organizador, Eduardo González de Ubieta. Vencedor en Master 40, Ignacio Merino. Primero en la prueba, el Master 30, obviamente, José Fernández Larrea, del AC Hoteles. Premio de la montaña se lleva el hombre de los Matorritos Bustillo, Ignacio Merino. Primera fémina, Mónica Carrascosa, del bikezona.com Bilbao. Campeón de Euskadi, Master 30, Josean Larrea, acompañado en el podium por Iñaques Guisasola y Mikel Núñez. La verdad que se ha ido muy rápido desde el principio. En la primera vuelta llevamos 46 de media y había intentos de escapada, total que se ha formado una fuga que ha cogido alrededor de un minuto. Mi compañero José Barrecha está muy atento en todo momento para poder
neutralizar a los escapados y luego en el último puerto he podido arrancar, cogerles y poder llegar solo aquí a la meta. Estoy en un buen momento, me he preparado muy bien en agosto y llegué al Campeonato de España bien y no tuve suerte, pinché en un momento importante y no pude disputar la victoria y la verdad es que por lo menos el Campeonato de Euskadi lo he podido y estoy muy, muy contento de haber podido ganarlo. Campeonato de Euskadi en Master 40 se lo lleva Iñaki Villoria. Sube acompañado al podium por Ibon Garmendia y Rubén Maté. Campeonato en Master 50, Eduardo González de Ubieta, seguido de Francisco Javier Giraldo y José Saizar. También maillot para el campeón de Euskadi de la categoría Master 60. La representante de uno de los patrocinadores, la empresa Eroski, hace entrega de un obsequio al club organizador. Reconocimiento también para el primer ciclista local, entregado por el organizador de la prueba, José Fernández. Pues sí, esta es una edición especial por muchas cosas. Para empezar, es el 50 aniversario de la prueba y yo creo que el pueblo de Galdácano se merece una prueba como esta y se merece, bueno, pues que nos vaciemos los socios de Galdácano Txirrindulari en hacerla posible y en llevarla adelante con el mayor nivel que somos capaces de aglutinar en Galdácano. Tengo que decir que quizás sea la prueba que más participantes ha tenido desde que la organizamos, aproximadamente casi 170 corredores en Liza y bueno, la valoración no puede ser más agradecida a todos los que han venido, al pueblo galdácano y a todas las personas y patrocinios que nos permiten hacerlo. Bueno, pues en lo personal agradecerle para empezar a los chicos de Galdácano Txirrindulari que me hayan seguido en esta empresa, que hayamos sido capaces entre todos de sacarlo adelante mejorándolo año tras año y un montón de agradecimiento a todos vosotros que siempre estáis con nosotros. Concretamente a Pedaleo, pues porque para mí va a suponer un punto y aparte y no quiero decir mucho más, ¿eh? Pero bueno, hemos estado juntos en esto, todas las ediciones que hemos estado conmigo y bueno, Dios dirá el futuro, pero no vamos a dejar el ciclismo, por supuesto, haremos otras cosas. Con el podium de todos los campeones de Euskadi, nos despedimos. Recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo.